Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bienvenidos una vez más. Gracias. Solo voy a dar un espacio mientras doy admisión a los demás. Solo un momentito. Hola, buenas noches. Una consulta. Sí. Lo que mencionaban en el grupo sobre los laboratorios es en la plataforma de inglés corporativo, ¿verdad? Lo que nos había mencionado en la primera clase. Así es. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, de hecho voy a explicar eso ahorita para que ninguno se quede con ninguna duda, ¿verdad? Antes de abordar el tema de este día, voy a compartirles una vez más, les voy a explicar. Para que nadie quede con dudas y todos puedan salir bien, ¿verdad? Les comparto bien en internet, ¿verdad? En su navegador o en los datos que les enviaron. Les enviaron un enlace. A ver, aquí dice que hay alguien que no ha logrado conectarse, pero no tengo como que me estuvieran pidiendo admisión. Espero que lo pueda lograr el compañero.
Bien, entonces en el mensaje que les enviaron, ¿verdad? Natalie Reyes es la persona encargada que ustedes pueden, cualquier consulta que tengan, preguntarle a ella directamente, ¿verdad? Ya que ella es la persona encargada de revisar la plataforma. Dice que esta semana se estará tomando nota de la sección 1 de su plataforma Excel. Se realizará la actualización de sus notas el día sábado 7 de octubre, es decir, que mejor este día ustedes mejor terminen, ¿verdad? Pueden avanzar, dicen, las demás secciones para poder evitar atrasos a futuro. Bien. Hay un sitio, ¿verdad?, en el que ellos nos compartieron en ese momento cuando les dieron todos los accesos y se llama online.inglescorporativo.net, ¿verdad? Ese es el sitio que está también compartido en los enlaces que les enviaron la primera vez. Entonces ustedes ingresan al nivel, el Excel básico, y se van a encontrar cuatro secciones, una sección por semana. Este día finalizamos la sección 1 de los conceptos básicos. Entonces ingresan, de hecho alguien allí pues agradecer que entre ustedes, entre todos nos estamos ayudando, ¿verdad? Envió una captura como para que otros se pudieran ubicar en verdad qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Les explicaba entonces el primer día de que aparece en esta plataforma unos iconos en el que los libritos indican el tema que vamos a ir desarrollando cada día. Los clips de película, los iconos de multimedia es donde está el video corto de repaso o explicativo del mismo tema. Y que abajo hay un enlace para que usted pueda descargar el archivo y hacer la práctica. Eso simplemente es para ustedes. Esto no se lo va a revisar nadie, ni de inglés corporativo, la parte académica administrativa, ni yo como facilitadora. Simplemente es para que usted practique. Lo que sí le van a revisar, en este primer tema no hay laboratorio. El laboratorio aparece con estos iconos de cuadrito y el lapicito. Dice, este es el laboratorio 1.1. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Haber leído un poquito la teoría que aparece en esta plataforma y contestar, ¿verdad? Esto es lo único que les revisan y vea que el primer laboratorio solo tiene cuatro preguntas. No es nada difícil. INSAFOR pide una nota mínima de 80%, ¿verdad? Entonces, usted, su meta que sea sacarse 10, ¿verdad? Pero con 8 ya es aceptable. Entonces, ese es únicamente lo que le van a revisar mañana. Este laboratorio, este otro laboratorio que corresponde, el laboratorio 1.2, que tiene una, dos, cuatro preguntas, simplemente contestan y envían la respuesta. Esta respuesta automáticamente las personas de Administración de Inglés Corporativo lo pueden ver y pueden ir chequeando su avance. Y el laboratorio del día de hoy. Yo les decía en algún momento, ustedes pueden avanzar a su ritmo. De hecho, ahí también la compañera nos dice, avance lo más que pueda para que cuando ya le tengan que pedir el curso finalizado, pues no haya nada pendiente y no estemos atrasados, ¿verdad? Entonces yo les decía, o avancen a su ritmo o esperan la clase y hacen el laboratorio luego de la clase o simplemente lo hacen antes como ustedes quieran. El punto es que mañana les van a revisar hasta aquí, hasta el laboratorio 1.3, que tiene igual cuatro preguntas. Considero que no es muy difícil lo que tienen que hacer. Cuatro preguntas por laboratorio, tres laboratorios, eso es lo que les van a revisar el día de mañana. Así que si usted ya los hizo, les felicito, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, pues le animo a que lo haga. No le va a llevar mucho tiempo, es un poquito de tiempo nomás el que tiene que invertir para contestar el laboratorio. Claro, haber tenido una lectura previa, ¿verdad? Para contestar correctamente. Entonces, espero que ya no hayan dudas respecto a esto, a los laboratorios que mañana le van a estar revisando.
Día viernes solo nos vamos a ver esta semana porque empezamos el martes. Las siguientes semanas los días de clase son de lunes a jueves. Así que vamos a iniciar. Me voy a quedar acá ya que ese es el tema que vamos a desarrollar este día, que son las opciones de pegado y qué es lo que vamos a aprender con esta lección. Recordarle también que su participación, pues usted puede hacerla, ¿verdad? Sin ningún inconveniente, ya sea que quiera preguntar, que quiera aportar, que quiera sugerir. Usted puede participar según usted lo considere conveniente, ¿verdad? Por los medios ya antes mencionados, uso de micrófono, uso de chat, levantando o mostrando su mano virtual, de cualquier manera. Entonces vamos a aprender en este tema a utilizar todos los métodos del portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que desea obtener. ¿Y dónde encontramos las opciones de pegado? Pues están en la pestaña Inicio, en el grupo de trabajo Portapapeles. Y antes de mostrar el ejercicio, explicarles un poquito la importancia del pegado, ¿verdad? Que la importancia del pegado en verdad radica en que permite reutilizar la información existente en la hoja de cálculo y realizar operaciones en base a ella, sin tener que ingresar los datos manualmente repetidamente. Entonces, al copiar y pegar datos, se ahorra tiempo y se minimizan errores al evitar la entrada manual de datos. Entonces, veamos el ejemplo que dónde está si yo presiono siguiente, que es equivalente a que haga clic en el icono de multimedia. Ven ustedes el video explicativo y aquí ustedes pueden descargar el archivo de práctica. Eso es nomás para ustedes, para que puedan practicar. Ese es el que yo les voy a mostrar a continuación. Se muestran cinco productos. Estos números podrían estar representando cualquier cosa, ¿verdad? Pueden representar cantidades, precios, existencias, qué sé yo. Esos números están ahorita fríos, presentando cualquier cosa de los cinco productos. Entonces, aquí tenemos los espacios para que utilicemos las opciones de pegado, el transponer, origen de datos, con formato, sin formato, como imagen. ¿Y cómo es este pegado de transponer? Si en algunos casos tenemos este tipo de estructura, que los datos están en columnas, en columnas están los productos y en la otra columna está el dato numérico que lo representa. Podríamos decir un rango de datos vertical. Pero de pronto quisiéramos que apareciera no así los productos en fila, sino que los productos en columna. Que aquí diga producto 1, 2, 3, 4, 5. No lo vamos a volver a hacer. Tal como se los mencionaba, y esa es la importancia de las opciones de pegado, en que vamos a reutilizar información, vamos a ahorrar tiempo y no vamos a cometer muchos errores porque simplemente lo que hacemos es copiar el rango, control C para copiar, ubicarnos en la celda donde queremos pegar la opción de transponer. Clic derecho y la opción de transponer es esta, que tiene el icono del portapapeles y tiene como una flecha hacia abajo y hacia la derecha. Y ahí está la pequeña descripción, transponer. Y eso es lo que se logra. O a la inversa, tenemos datos así en datos horizontales y queremos llevarlo a esta forma, pues hacemos exactamente lo mismo.
Está, si ustedes se fijan, el copiado aún está activo, porque todavía tenemos la línea como en movimiento. Eso indica que la acción de copiar está activa. Si yo me ubico en esta celda donde dice origen de datos, ¿se recuerdan del método abreviado que nos lleva al pegado especial? Es Control Alt V. Y aquí nos aparecen las opciones para el pegado especial. En las opciones de pegado dice que tenemos todo, fórmulas, origen de datos. Voy a utilizar esta opción. Todo utilizando el tema de origen. Es decir, que nos va a traer los datos tal como los encuentra acá. Selecciono esta opción, presiono aceptar. Y nos trajo los datos tal como originalmente estaban en como en el origen de datos. En la siguiente opción de pegado nos dice con formato. Quizás aquí no vayamos a ver como alguna diferencia porque pareciera que estos textos están de forma predeterminada, pareciera que los tamaños están igual de forma predeterminada, pero por ejemplo, si yo quisiera seleccionar el nombre de los productos y digamos que le voy a poner una negrita, entonces cuando copio, digamos que solo voy a copiar este rango nada más. Lo copio, me ubico en la celda donde quiero hacer el pegado, Control Alt V para las opciones de pegado especial. Y aquí dice formatos. En las opciones de pegado dice formatos. Presiono aceptar. Parece que no sucedió nada, pero si yo allí escribo un texto, le escribo producto 1, pues se ve que solo copió el formato. No nos trajo el texto. Voy a hacer una prueba con escribir los números aquí. Voy a escribir aquí el número 15. Pero si a este rango de celdas yo le doy un formato y, por ejemplo, yo le doy un relleno como ese, esas celdas ya tienen un formato. Si yo copio este rango y selecciono y le digo que lo quiero aquí, Control al V y le digo que me pegue el formato. Presiono aceptar. Simplemente se trae el formato de la celda. Nada más en esa opción de pegado. En la otra opción de pegado, aprovechando que la acción de copiar está activa, sin formato. Dice aquí, vamos a ver la opción de sin formato. Voy a revisar también. Si hago clic derecho, tengo las mismas opciones que acabamos de ver en el cuadro de diálogo. Clic derecho y aquí está, por ejemplo, el pegado normal que se trae todo tal cual está. El pegado de los valores. Ahí podemos ir teniendo una vista previa del pegado de los valores que solo se trae precisamente como dice esa opción de pegado, solo valores. También estas opciones de pegado las podemos encontrar aquí. Opciones de pegado. Pegar. Dice aquí mantener formato de origen. Sin bordes, mantener ancho de columna, pegar solo valores, otras opciones de pegado. Y aquí podemos seleccionar, como dice, sin formato, yo puedo elegir, por ejemplo, ahí dice formato de fórmulas y números, mantener formato de origen, mantener ancho de columna de origen. Puede ser que seleccione solamente que me pegue los valores en este caso.
Ya que no queremos el formato, puedo quedarme con esta opción de pegado, de que solo me pegue los valores. Y simplemente me trae los números, los valores, sin los formatos. En la otra opción de pegado dice como imagen. Tengo el rango activo o el copiado activo. Y como imagen, clic derecho, recuerde que hay entonces tres rutas para encontrar las opciones de pegado. Clic derecho, opciones de pegado. Yéndonos al cuadro de diálogo con el atajo, control al V o venirnos aquí a las opciones de pegado. Entonces dice ahí que como imagen es esta. Como imagen. Se pegó como objeto precisamente. Aquí no se puede editar porque está como imagen, está como objeto. Veamos las siguientes opciones de pegado. Voy a ir viendo las que están acá en este cuadro, ya que aquí están como concentradas todas las disponibles. Si se deja seleccionado todo, pues por supuesto que nos va a traer todo. Nos va a traer los bordes, los formatos y si los números tuvieran algún tipo de letra diferente o algún tamaño diferente. Entonces, cuando presionamos aceptar, nos pega todo, tal como lo dice el nombre. Se trae todo. En la siguiente opción de pegado dice fórmulas. En mis datos de origen no hay fórmulas, pero si por ejemplo yo agrego una fórmula aquí, aquí no hay fórmulas, estos son números ingresados directamente. Si yo aquí hago una fórmula y le digo que haga la suma de esos números, de C2 a C6, allí ya hay una fórmula, presiono Enter. Voy a seleccionar el rango. Lo copio, me voy a ubicar en la celda donde deseo hacer el pegado y si selecciono fórmulas, aceptar, me trajo, sí me trajo los valores, pero me trajo también la fórmula y me la trajo ya ajustada porque aquí esta fórmula dice que no sume C12C6 y la fórmula ha cambiado, que es el comportamiento natural de Excel. Nos suma E17, E21. Se ha traído la fórmula en esa opción de pegado. En la siguiente, ya lo hemos hecho, que solo nos va a traer los valores. Es decir, aquí ya no me trajo la fórmula, solo me trajo el valor. En la siguiente opción de pegado, formatos, ya lo vimos también, nos trae solamente el formato. ¿Y qué formato hay allí? Hay bordes y hay relleno. Solamente el formato. En la otra opción, comentarios y notas. En este momento, en estos datos de origen que he seleccionado, no hay comentarios y notas. Pero digamos que voy a agregar las dos cosas. Aquí en la fórmula voy a hacer clic derecho. Voy a agregar nuevo comentario. Y por ejemplo, le voy a escribir revisar fórmula. Allí ya he comentado esa celda. Y aparece en la esquinita como con una figura de marcador. Es porque hay un comentario. Y si quiero poner una nota, por ejemplo, aquí en esta celda, clic derecho, nueva nota y escribo una nota que representa este número. Y la nota se muestra con un triangulito rojo en la esquinita. Si yo selecciono este rango de celdas, lo copio, me vengo a la celda donde quiero pegar y elijo comentarios y notas, presiono aceptar y solamente se viene la nota y el comentario. En la otra opción de pegado, voy a ir bajando aquí.
Tengo activo el copiar. Dice validación. Estas celdas no están validadas tampoco. Mis datos que yo estoy copiando no están validados. Pero, por ejemplo, yo selecciono este rango donde están las cantidades. Me voy a datos. Voy a la validación de datos. Y le digo que quiero que permita solo números enteros. Le voy a poner un mínimo de 0 y un máximo de 99. Que en esas celdas no se puede escribir otros números que no estén en ese rango. Entre 0 a 99, presiono aceptar. He aplicado una validación. Si yo pongo 100, no me lo acepta porque acabo de hacer una validación. Si escribo 99, ya me lo aceptó. Si escribo 98.1, tampoco lo acepta porque le dijimos que aceptara números enteros entre 0 a 99. Si escribo un menos 1, tampoco lo acepta. Entonces, aquí, digamos, en esta celda, yo puedo escribir cualquier número, menos 1, 2.5, 101, pero si yo selecciono este rango, lo copio y lo pego aquí con esta opción de pegado, validación, aceptar. Solo me ha traído la validación del rango. Es decir, que si yo escribo un menos 1, tampoco me permite, porque se ha traído la misma validación. Me permite y esto tampoco. Y números decimales tampoco me va a permitir por la validación que se le ha hecho a las celdas. Y con esa opción de pegado solo nos trajimos la validación de ese conjunto de celdas que seleccionamos. La siguiente opción de pegado, a ver, el control al V no me va a funcionar si previamente no está activa la opción de copiar. Entonces voy a volver a copiar, voy a copiar todo. Todos mis datos originales. Copio. Reviso ahora la siguiente opción de pegado. Esto es como bien explícito. Todo utilizando el tema de origen. Simplemente me va a traer todo, me va a traer qué características tenían las celdas. Tienen formato, tienen bordes, tiene validación, tiene notas, tiene comentarios, tiene todo utilizando el tema de origen. Me trajo todo, me trajo el formato de los textos, los bordes, el formato, las notas, el comentario, la fórmula. La validación, menos 10, también la trajo, porque en esa opción de pegado dice que todo, utilizando el tema de origen. Hago nuevamente la selección para copiar y la siguiente opción. Todo excepto bordes. Está como bastante comprensible la descripción. Todo excepto bordes. Excepto bordes. En la siguiente opción de pegado, ancho de las columnas. El ancho de las columnas puede ser que yo aquí tenga esta columna más angosta y esta columna más ancha. Entonces, si yo está activo el copiado. Tengo el copiado activo de todo. Entonces, si yo me ubico acá, los anchos de estas columnas están diferentes a los del origen. Con esa opción de pegado, ancho de las columnas, lo que hace es precisamente ajustar solamente el ancho de las columnas de acuerdo al origen. Este está un poquito más angosto, si lo podemos notar, y es exactamente lo que hizo. El mismo ancho le dejó a donde pegaba.
Digamos, entonces ahora qué. Formato de números y fórmulas. Se va a traer el formato de los números y se va a traer la fórmula. Se trajo el formato de los números, números como tal, ¿verdad? No las celdas. Y se trajo la fórmula. Si, por ejemplo, le doy un formato a estos números y le pongo negrita, digamos, ya tiene un formato los números. Entonces, copio. Y en esa opción de pegado dice formato de números y fórmulas. Ah, es que no me trajo la fórmula porque eso no la seleccioné. Pero igual no me trajo la negrita. Voy a hacer una prueba. Voy a cambiarle el texto. Por ejemplo, tiene calibre Arial. Ya. Pegar acá. Igual creo que no seleccioné la fórmula. Pero ya lo vimos que nos trae la fórmula. Con esa opción nos va a traer la fórmula, ¿verdad? El formato de los números y las fórmulas. En la siguiente opción de pegado dice formato de números y valores. Es decir, que no nos va a traer la fórmula si yo selecciono. Y lo que pasa, selecciono hasta aquí porque sé que ahí hay una fórmula. Copio, me ubico en la celda de destino, formato de números y valores. No nos trajo la fórmula, simplemente se trajo el formato de los números. Voy a aplicarle un formato, por ejemplo, de contabilidad a estos números. Voy a copiar. Voy a pegar y voy a ponerle formato de números y valores. Y nos trajo el formato de contabilidad tal como está en el destino. Lo que pasa que en el anterior, o sea, no tenían como un formato en particular de que si tuviera moneda, que si tuviera porcentaje, algún formato de los que vimos en la clase anterior. Entonces, en ese formato de números, entonces ya nos trajo, se vino acompañado del formato de contabilidad. Activo el copiado. Y esta está inactiva, dice todos los formatos condicionales de combinación. Voy a aplicarle formato condicional a este rango. Y vamos a aprovechar lo que el compañero nos preguntaba. Si los números menores a 50 quiero que aparezcan en rojo, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Es menor que 50, que me los deje con ese relleno. Entonces, ahí ya hay un formato condicional aplicado. Si yo copio y selecciono todos los formatos condicionales de combinación, aceptar. Entonces, ahí me trajo el formato condicional también. Si yo escribo aquí 100, está validado, ¿verdad? Si yo escribo 80, me desaparece el rojo porque le dijimos que la condición era que para los menores a 50 me aplicara lo rojo. Entonces se trajo el formato condicional. Copiamos nuevamente y voy a bajar un poquito más. Operación. Si yo elijo sumar, aceptar, no ha pasado nada porque, a ver, dejo seleccionado, por ejemplo, vaya, ahorita me ha copiado como lo normal, solamente los valores. Vea que ni siquiera yo dejé marcado que me copiara esto. Pero como esa opción de pegado dice que es una operación,
Entonces no le intereso lo demás. Pero aquí no puedo ver yo como algo diferente, simplemente me trajo los números. ¿Qué pasaría si dejo seleccionado ese rango? Tengo activado el copiar en mis datos de origen. Tengo seleccionado esto. Voy a las opciones de pegado y vuelvo a presionar sumar. Presiono aceptar. Entonces, lo que ha hecho es que ahora ha sumado los datos que ya estaban aquí más los que tenía en el origen. Ha hecho una suma de 99 más 99, 20 más 20, 10 más 10, 25 más 25, 30 más 30. Eso ha hecho. Me suma. Si yo tengo dos tablas, tengo esa tabla. Se fijaron que tenía mis datos origen, pero aparte tenía otros datos. Lo que pasa es que me quedaron los mismos. Entonces, lo que hizo fue sumar ambos, ¿verdad? Sumar los dos. Si, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a poner como números, voy a poner cinco en todos. Voy a poner cinco en todos, para que notemos la diferencia. Si, por ejemplo, dejo esto y lo copio, mi número de origen, selecciono mis números, digamos, destino. Yo tengo como otros números en otro lado. ¿Qué pasaría? Vea que el copiar está activo. Y he seleccionado mi dato de destino. Y en la operación yo le digo restar. Voy a presionar aceptar. Vea lo que ha hecho. Ha restado los números que teníamos acá, pero ha hecho como el destino menos origen. A todos los números le resto 5. Yo había puesto 5 aquí de manera intencional para lograr la comprensión. 5 menos 99, 5 menos 20, 5 menos 10, 5 menos 25, 5 menos 30. Y me le resto 5. Datos destino menos los datos de origen. En la siguiente, igual voy a dejar un 2 en todos. Entonces selecciono mis datos de origen, los copio, selecciono mis datos destino y lo que va a pasar es en la otra operación de multiplicar es que nos va a multiplicar esto por 2. 99 por 2, 20 por 2, esos números por 2. Multiplicar y ha duplicado, ¿verdad? Estos números todos los ha multiplicado por 2. Digamos que, como ya sabemos que el comportamiento es destino menos origen, en esta otra opción va a ser los números que tenga en el destino entre los números que tenga acá. ¿Qué pasaría si en estos, o sea, va a ser lo inverso, ¿verdad? Me voy a aprovechar de esto. Esto fue el resultado de la multiplicación. En mis datos origen había un número 2 para lograr la comprensión, ¿verdad? De qué es lo que hacía. Multiplicaba los datos destino, se los va a multiplicar por sus datos origen. Entonces, si yo le digo que esto me lo divida entre esto, lo más seguro es que aquí voy a encontrar el mismo número 2, porque es la operación inversa. Entonces, tengo activo el copiar y le digo. Ya tengo seleccionado el rango destino y selecciono dividir. Y me ha dado 2, precisamente porque los números que estaban aquí se dividieron entre, y como eran el doble, ¿verdad? Entonces ya sabíamos, aquí pues ya con cuestiones de formato ya es otra cosa y nosotros tenemos que prestar atención que si eso es dinero o no es dinero, ¿verdad?
prestar atención a los datos. Pero el comportamiento de las operaciones, cuando tenga estos casos de dos rangos, de pronto hacer operaciones entre dos rangos de datos, ya ve usted cómo funciona en el momento que deseen utilizar. La siguiente opción de pegado dice que es saltar blancos. Por ejemplo, yo tengo este mismo rango de datos. Los copio. Pego eso mismo. Digamos que voy a dar un control V normal. Ni siquiera me voy a meter a una opción de pegado especial. Voy a presionar un control V. El control V igual me trae todo, ¿verdad? Me trae bordes, me trae formatos, me trae todo. Me trae fórmulas. Entonces, por ejemplo, ese de saltar blancos, suceder que si hay alguna modificación en los datos de origen, por ejemplo, tengo estos números y digamos que voy a borrar el número 20 de mis datos de origen. En estos datos de acá, en estos datos, si yo hago un copiado normal, digamos, esta es mi modificación. Hemos hecho una modificación en los datos. Hemos borrado la cantidad del producto 2. Presiono control C y digo, quiero que me pegue normal. Control V, me lo pegó normal. Voy a presionar control Z, que es para deshacer. Está activo el copiado y si yo me ubico en la celda destino y presiono control al V, activo saltar blancos, sucedió lo que sucedió hace un momento. Simplemente se saltó el blanco. Emitió. Yo le di un copiado aquí. Pero en la opción de pegado le dije, sálteme el blanco, es decir, no me modifique ese, que a pesar de que en el origen esté en blanco, sálteselo, no me toque la cantidad en el otro lado. Eso es saltar blancos. O simplemente hemos hecho, sí, aquí si hacemos una modificación, precisamente el comando es bien claro que nos dice saltar blanco, ¿verdad? Entonces, ya ven que lo vimos en el pegado normal de control V, nos dejó el blanco aquí precisamente porque así estaba el origen. Pero con saltar blanco se lo saltó. En la siguiente, se transponer, ya lo vimos, ya vimos que el efecto, que si mis datos origen están en filas en una sola columna, mi transponer va a ser ahora que estos números los va a poner a horizontal, los va a poner en una sola fila, ¿verdad? Ese es el efecto de transponer. O viceversa, ¿verdad? Yo quiero transponer esto, lo dejo seleccionado, le doy un control C acá y le digo quiero transponer, hace lo inverso, ¿verdad? Hace lo mismo, transponer, hace esto. En la siguiente dice pegar vínculos. Tengo activo aquí el copiado y tengo seleccionado que mi celda de destino va a ser E57. Si selecciono pegar vínculos, en verdad no me ha pegado las cantidades, sino que vea la barra de fórmulas que lo que ha pegado es el vínculo de la celda. Es decir, que si yo cambio aquí, automáticamente aquí yo voy a ver un cambio. Si yo ahí le digo 95, enter. Aquí se cambia 95 porque vea, me voy a desplazar y vea que allí no están los valores. Ah, está el vínculo de la celda. Que si cambiamos algo aquí, 50, se va a cambiar automáticamente acá porque está vinculada a esta celda. Voy a seleccionar esas cantidades otra vez, las voy a copiar y voy a revisar las opciones de pegado. Porque me parece
que aquí había unas opciones. El pegar normal, ¿verdad? Este es el pegado normal. El pegado de fórmulas, ya vimos que solo nos va a llevar las fórmulas. Formato de fórmulas y números, ya vimos también cómo funciona. Mantener formato de origen, tal como su palabra lo dice o su frase lo dice, nos va a mantener todo el formato que tenga los datos de origen. Ya vimos que en esta opción de pegado dice sin bordes, ¿verdad? Es decir, que si yo veo que hay bordes aquí en esta selección, pero si yo le digo, quiero esa opción de pegado sin los bordes, obviamente nos va a traer las cantidades sin los bordes. En la otra dice mantener, ya vimos eso también, ¿verdad? De mantener ancho de columnas de origen. Que si en la celda destino tenemos columnas más angostas, columnas más anchas, simplemente con esa opción nos mantiene el ancho de las columnas de origen. Transponer, que ya lo vimos. Combinar formato condicional, que de hecho ahí ya se nos está pegando ese formato condicional. Le aplicamos un formato condicional. Y precisamente se ha pegado también en las celdas. Pegar valores, dice acá, por ejemplo, cuando necesitamos solo pegar valores, ¿verdad? Tengo activo el copiado y le digo pegar valores, pues solo pega valores. No se trae ningún formato de nada. Simplemente pega los valores. Esa función es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos como ya formato, ¿verdad? Que por ejemplo hay bordes que están distinguiendo como secciones en un rango de datos y a veces solo queremos fórmulas porque cuando hacemos un control C, control V, ya sabes lo que pasa, ¿verdad? Se nos sustituye y se nos arruina probablemente un cuadro que ya tengamos con un formato que ya dijimos, vaya, así, así nos va a quedar este formato, con estos bordes, con estos colores, entonces aquí pegamos solamente los valores. En la otra opción dice formato de valores y números, que ya lo vimos. Aquí dice formato de valores y origen, que también ya lo vimos en las otras opciones de pegado. En esta dice, me sale la leyenda, me voy a pasar para acá. Formato, ahí ve la vista previa del comportamiento, lo que hace el pegar vínculo, que ya también lo vimos, ¿verdad? El pegar vínculo. El de pegar imagen también ya lo vimos. En esta opción de pegado no se pueden hacer modificaciones porque simplemente está pegado como imagen. Un objeto que no se puede modificar. Tal vez puede servir para cuando tengamos que compartir datos y no queremos que la otra persona modifique, simplemente que lo vea. Entonces ahí no lo va a poder modificar. Aquí hay una imagen vinculada. En la imagen vinculada, ven que lo voy a hacer aparte para que se pueda notar acá. Voy a hacer aquí. Imagen vinculada, ocurre lo mismo. En la imagen, ve aquí en la barra de fórmulas, dice que se nos ha copiado desde la F50 hasta la J50. Y nos ha copiado el vínculo. De tal manera que si yo hago modificaciones aquí, aquí también se va a cambiar. 20. Porque estas opciones de pegado están vinculadas a los datos de origen. Igual, ¿verdad? Yo puedo hacer cambios y se cambia en el lugar donde hayan vínculos. Ahí todavía sigue la validación. Entonces digo yo, aquí escribo 90 y se va a cambiar tanto aquí como aquí. Y esto simplemente es una imagen que no se puede manipular directamente, pero como está vinculada, a medida que vayan cambiando los datos originales, va cambiando también el destino. Hemos visto entonces las opciones de pegado. No sé si tienen ustedes algún tipo de participación.
¿Todo ha quedado claro? ¿Alguna propuesta? ¿Alguien que me pueda decir como un aporte? Samuel, adelante. Yo tengo una consulta con eso último que acaba de mostrar de la imagen vinculada. Como los datos se modifican, ¿verdad? Bueno, como en el paquete de Office casi todo viene vinculado también. Entonces, si yo llegara a compartir esa imagen vinculada, cuando yo haga modificaciones en el libro, se va a modificar también la imagen donde quiera que esté, o solamente estando en Excel. Solamente estando en Excel, porque si usted se fija, si bien es cierto, aquí hay un vínculo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, va, digamos que si usted comparte esto al destino, aquí no va a haber ningún problema. Yo me puedo llevar esa imagen vinculada para acá. Y, bueno, aquí no me muestra nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a ver, ahí solo he copiado. Voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esto. Le voy a ir a la otra hoja y voy a activar esa opción de pegado. Aquí me dice, aquí está vinculado, pero lo más probable es que si usted depende de dónde lo comparta también, ¿verdad? Porque si lo comparte en otro archivo, le va a pedir el acceso al archivo de origen. Entonces, si por ejemplo, aquí no va a ser el trabajo, ¿verdad? Si yo aquí selecciono, escribo 50, aquí también me lo cambió. Pero si usted, ajá, Perdón, sí, si usted. en otras palabras, bueno, ahora con lo del Office 365, si yo tuviera o yo pegara esa imagen, por ejemplo, y tuviera un libro compartido en línea, si yo hago modificaciones, entonces la otra persona sí lo va a poder ver sin importar dónde lo esté abriendo. Podría ser en San Miguel, por ejemplo, que la persona esté en San Miguel y las modificaciones que yo haga, entonces sí las podría ver. Sí, porque como el libro está compartido, entonces Ah, como perfecto. se está compartiendo el archivo, entonces sí, usted modifica y la otra persona va a poder ver esos cambios, porque se está modificando hay un vínculo en la imagen, ¿verdad? Entonces la otra persona no va a poder modificar dentro de esto, pero sí va a poder ver lo que usted va a estar modificando, porque está compartido. Una pregunta, retomando lo que dice el compañero Samuel, porque yo tenía también esas dudas que él le acaba de preguntar. En este caso, si yo comparto, o sea, el Excel va a reconocer las modificaciones que yo haga en este libro que yo estoy trabajando. Exactamente. Ah, ok. En el Y el libro. otro solo la va a poder ver. El otro Listo, solo la va a exacto. poder ver. Así Si es. él quisiera, perdón, y si él quisiera modificar algo, usted dijo que nos va a llegar como una notificación. No. De hecho, cuando comparten ustedes algo, les aparece la información de qué usuario ha estado Ah. modificando el libro. Oh. ¿Sí? De hecho, en los compartidos, esa es la ventaja, ¿verdad? Que Ah. ustedes pueden tener como propietarios. Ajá. Solamente el propietario puede revisar qué actividad ha tenido el libro compartido. Otro Ya. participante no, ¿verdad? Un colaborador no puede ver quién ha modificado, pero el propietario sí puede darse cuenta quién modifica los archivos. Ya. Perfecto. Gracias. Sí, Samuel, adelante. Solo mencionando algo adicional a lo que usted le acaba de responder a la compañera, en el libro compartido, cuando usted lo comparte, le pide la opción o tiene la opción de elegir si quiere que la otra persona modifique o solo tenga acceso de vista. Entonces, Exacto. dependiendo del acceso que usted le dé, si usted le da acceso solo de vista, por más que quiera modificar, no va a poder. A Exacto. menos que le dé un uso completo, ¿verdad? A menos que lo comparta para que lo pueda modificar, entonces también no va a poder modificar la otra persona. Así es. Eso es así. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a compartir exactamente lo que ha dicho Samuel. O sea, queremos que la otra persona solo lea, sea solo lector,
o queremos que también colabore en la edición, ¿verdad? Eso también se puede hacer. Excelente participación, excelente aporte, ¿verdad? Eso también puede suceder y ustedes pueden darse cuenta como propietarios de la actividad que ha tenido ese archivo. ¿Algún otro aporte que quisieran hacer? ¿Alguna otra utilidad que le vean ustedes a las opciones de pegado? Aquí hay otra opción, por ejemplo, en esta sección de portapapeles. El pegar ahorita parece inactivo precisamente porque no hay una acción de copiar activada en este icono de portapapeles. También aquí nos aparece esta flecha como el iniciador del portapapeles. Y aquí también se puede leer, ¿verdad? Haga clic en el elemento que desea. Ahorita está vacío porque no tenemos como, no he activado un copiado, ¿verdad? Aquí tiene opciones, dice mostrar automáticamente. Aquí, pues si usted desea que esté siempre, usted lo deja activo. Mostrar portapapeles de Office al presionar Control C dos veces. Es decir, que si usted quiere ver esto, usted presiona Control C dos veces y le va a mostrar el portapapeles. Recopilar sin mostrar el portapapeles, mostrar el icono de portapapeles en Office, está activa, ¿verdad? Por eso es que se muestra aquí. Mostrar estado acerca de la barra de tareas al copiar. El estado se muestra justamente en la barra de estado cuando estamos haciendo esas opciones. Ustedes pueden seguir probando esas opciones, ¿verdad? Tenemos también la tijerita que es para cortar. Copiar, ¿verdad? Aquí aparecen unas opciones, ¿verdad? También de copiar como imagen, que también son las que hemos visto. Este icono es bien útil, bastante, muy útil. Cuando, por ejemplo, queremos copiar el formato, ¿verdad? Es decir, quiero copiar este formato, digamos. Copio este formato para acá, digamos, para acá. Activo la brocha del copiar formato y se activa una brochita en la parte del puntero. Entonces, si yo selecciono, pues se me copia el formato, ¿verdad? Acuérdense que hay una validación, ¿verdad? Aquí aparece amarillo, pero porque hay una validación. Pero digamos, estos productos están en negrita. Le voy a poner otro color de fuente, le voy a poner este azul énfasis 1. De pronto le quiero poner un relleno un verde a las celdas. Y digamos que este mismo formato yo lo quiero aplicar aquí. ¿Cuántas cosas he hecho? Una negrita, un color de letra, un color de relleno de celda. He hecho tres cosas. Entonces no voy a repetir las tres cosas aquí, ¿verdad? Simplemente activo este copiar formato de la brochita y selecciono y simplemente me va a traer el mismo formato y eso me ha ahorrado tres cosas. La negrita, el color de letra y el relleno de celda. Ese es el portapapeles. He presentado las opciones de pegado, el portapapeles. Y pues espero que les sea de utilidad, que ustedes lo puedan practicar. Estamos nomás a unos segundos de terminar. No sé si ustedes quieren, alguno quiere seguir aportando, alguno quiere expresar algún tipo de utilidad que le haya encontrado a las opciones de pegado. En el caso que ya no tengan participación, ya podemos finalizar, ¿verdad? Si es que así lo gusta. Buenas noches, yo solo quiero decir que me voy a poner a practicar, la verdad, porque sí me siento un poco perdida y sí me quiero poner en sintonía con todos los demás. Voy a aprovechar mi fin de semana para el lunes, pues, sentirme más activa. Pasen buenas noches. Claro que sí, recuerde, aprovechando su comentario, recuerde que pueden revisar las clases grabadas, ¿verdad? Van a aparecer casi siempre 2 horas después de la reunión que tenemos, ¿verdad? Entonces revisen las clases grabadas para que vayan practicando, ¿verdad? La práctica es lo mejor que ustedes pueden hacer. Así que muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, Lisa. Gracias Buenas a noches a ustedes. todos. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches, los veo el lunes a las 7.